Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como ya lo expuso, lo leyó el diputado Minor, hace algunas semanas, no me acuerdo bien la fecha, pero nos reunimos los presidentes de las comisiones con el propósito de poner a consideración y de informarles los lineamientos que van a regir o están rigiendo ya toda la participación de las comisiones en la recepción de las solicitudes de autoridades y de organismos civiles que han llegado aquí a la Cámara para solicitar la incorporación al presupuesto 2019 de algunos de sus proyectos. Cada comisión pues recibirá lo que corresponda a su tema. Los de infraestructura están recibiendo todo lo referido a carreteras, a otras obras que son importantes como caminos, y los de agua pues están también ya en la recepción de proyectos que tienen que ver con todo el problema hidráulico del país. Cada comisión tendrá que hacer una evaluación después del día 7. Todos convenimos que el día 7 se cerraba la recepción, dentro de 3 días. Después de ello, las comisiones harán una evaluación del tipo de proyectos que llegaron, del monto que se está solicitando, dictaminará cada uno de las solicitudes y lo remitirá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Nosotros esperamos que entre el 12 y el 15 de diciembre nos haga llegar el Gobierno de la República el paquete económico, los criterios, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, para que en este proceso pues tengamos la posibilidad de trabajar junto con el Senado, discutiendo y aprobando la cantidad de recursos que vamos a tener, y al mismo tiempo también, después de concluida y aprobada la ley de los ingresos, pues ya pasar directamente al presupuesto para que el trabajo de las comisiones se pudiera ver reflejado en el cuerpo del decreto y también evidentemente en los anexos. Yo la verdad es que quiero agradecer toda la colaboración del diputado Feliciano, de todos ustedes, para que este trabajo se lleve de la mejor manera. Junto con la recepción individual de muchos proyectos, pues estamos teniendo reuniones con los gobernadores, los congresos locales, los presidentes municipales, los diputados federales, para que pudiéramos integrar un solo paquete donde viniesen plasmados aquellos proyectos de mantenimiento, de conclusión de obra y de obras que tengan un impacto de carácter regional, que realmente pues nos ayuden a levantar con mayor fuerza y consolidar toda la infraestructura en nuestros municipios y en nuestras entidades federativas. Hasta ahora las reuniones con los gobiernos estatales han sido muy productivas, hay una participación creciente también de los diputados locales y de los diputados federales. Hoy tenemos 3 reuniones, vendrá el gobernador de Coahuila, también el de Zacatecas y el de Quintana Roo. Entonces estamos por concluir esta fase
de sesiones entre los representantes de cada entidad y nuestros legisladores federales para construir pues una sola propuesta, de esta forma remitírsela de manera inmediata a las nuevas autoridades hacendarias, de tal manera que mucho de lo que estamos proponiendo ya viniese incorporado al proyecto de decreto de presupuesto que nos debe de llegar a más tardar el 15 de diciembre. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Se consideró adecuado concluir el proceso de recepción el día 7 de diciembre con el propósito de que las comisiones evaluaran, tuviesen tiempo suficiente para dictaminar, para discutir, para analizar, para revisar todos aquellos proyectos que fueron presentados en la comisión. Evidentemente también en la comisión de presupuesto pues estamos recibiendo solicitudes, algunos proyectos que ya están registrados en la unidad de inversiones, que están en la cartera de proyectos, los cuales se los remitiremos en tiempo y forma a la junta directiva de la comisión también para que forme parte de su trabajo de análisis y dictaminación. En esos trabajos estamos y pues yo quiero reiterar nuestro reconocimiento a toda la colaboración y al apoyo que hemos tenido de esta Comisión de Recursos Hidráulicos. Muchas gracias. Gracias, diputado Alfonso Ramírez.